Y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras ha frenado durante más de un mes el expediente de regulación temporal de empleo, el ERTE, que esta mañana ha sido presentado por CTM, concesionaria del servicio de autobuses urbanos. Así lo ha explicado el teniente de alcalde, delegado de movilidad urbana, Francisco Javier Rodríguez Ross, quien añade que el ERTE solo afectará a los integrantes de la plantilla que se encuentran en situación de baja laboral, así como a tres trabajadores eventuales que una vez finalizados su plazo de aplicación volverán a sus labores. Un ERTE que desde el equipo de gobierno llevamos desde el mes de marzo paralizando, y un ERTE que no va a afectar a los trabajadores, puesto que en ese ERTE se ha incluido al personal solo y exclusivamente que está de baja y el personal eventual. Personal eventual que volverá a la plantilla el momento que finalice el ERTE, y esa plantilla que será subrogada por parte de Algesa en el momento que acabe este decreto de alarma, cuando finalice esta pandemia, porque actualmente no podemos hacer la subrogación de la plantilla, puesto que los plazos administrativos están paralizados por el decreto. Es nuestra intención que lo primero que hagamos este equipo de gobierno, una vez que finalice esta pandemia que nos ha tocado vivir, el momento que finalice el decreto de alarma, va a ser la subrogación de los trabajadores de la empresa municipal de transporte. Entendemos que estos trabajadores pues están sufriendo los últimos años muchísimo, y es un nuevo revés, pero no tengan la menor duda de que por parte del equipo de gobierno vamos a seguir trabajando, y en el momento que finalice el decreto de alarma será la primera gestión que hagamos para subrogar a los trabajadores.